reflexión que se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 9, donde Dios le viene diciendo a Josué que debe de seguir las instrucciones que le dio en por medio del libro de la ley que, a Moisés y ahora a él, para que le vaya bien en su camino. Y cuando llega al versículo 8, le dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Así es que qué importante, ¿no?, que estemos muy atento y sigamos lo que Dios nos está diciendo para que nos vaya bien. Y cuando llega al versículo 9, le dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo Josué se esforzó para cumplir la ley que Dios le había dado? Fue paciente, esperó pacientemente y meditó en la palabra de Dios de día y de noche. No escuchó otras voces. Las otras tribus le decían cómo tenía que hacerlo, pero sin embargo Josué esperó la palabra de Dios hasta cuando Dios le dijo cuándo y cómo debería de hacerlo. Me llama la atención, Josué tenía un reto grandísimo, donde tenía que seguir liderando alrededor de 2 millones de personas después de Moisés. Y cuando recibe este mandato de Dios, él tiene que seguir todo de acuerdo a como Dios se lo había mandado. Sin embargo, tenía muchas voces, líderes de tribus, que querían hacerlo a su manera, pero Josué fue paciente, meditó en la palabra de Dios, se preparó y esperó hasta cuando Dios le dijo cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Me llama la atención cuando les entregó el pueblo de Jericó. Le dijo Dios a Josué que preparara su ejército y marcharan 6 días alrededor de la ciudad una vez por día. Pero cuando llegó el séptimo día, le indicó que tenían que tocar las trompetas, gritar fuertemente. Y es ahí cuando sucedió uno de los acontecimientos más grandes de la historia, donde todavía se sigue hablando cómo fue que cayeron esos muros. Obviamente tú y yo sabemos, por el poder de Dios, los muros cayeron y Dios le entregó la victoria a Josué. ¿Por qué? Porque Josué supo obedecer, supo meditar en la palabra, reflexionar en la palabra que Dios le había dicho, y supo escuchar la voz de Dios. Y Dios le entregó la victoria. Y también Dios se aseguró que esa batalla había sido dado por él y no conquistado por los hombres. Hasta pronto. Que estén bien.